La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Isaac preguntó a su padre Abraham en el camino al sacrificio del monte Moría. La pregunta de los siglos. Preguntó, ¿dónde está el cordero? Abraham, como gran profeta que era, contestó con el discernimiento que solo podía venir del Espíritu de Dios. Dijo, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Por la sangre de un cordero se salvaron los hijos de todas las familias de Israel del paso del ángel de la muerte, mientras que el primogénito de cada familia egipcia murió. Dios les dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Una y otra vez un cordero se interpone entre la gente de Dios y la destrucción. El cordero que fue sacrificado está ahora en un lugar destacado en el libro de Apocalipsis. Él está siempre delante del Padre en los lugares celestiales. Su presencia allí es la que salva a aquellos que han sido contaminados con la horrible mancha del pecado. El león, con toda su fuerza y autoridad, no puede salvar. El puro, inocente y sumiso cordero triunfa y provee un remedio para nosotros delante del atroz juicio de Dios que no tolera el pecado. Cuando el cordero abrió el libro, desencadenó calamidades sobre la tierra. Su mediación sobre el devastador caos terrenal debería suponer un problema a algunos, a los que se les enseña que la calamidad, la destrucción y la enfermedad son estrictamente asunto de Satanás. Ellos afirman que de Dios solo procede cosas buenas y agradables.
Así que censuran y se oponen a cada suceso que molesta la tranquilidad y el confort de su vida diaria. Para ellos, Job fue un desválido, ignorante, desprovisto de todo conocimiento sobre el arte de la guerra espiritual. Incluso Pablo es cuestionado a causa de la espina en su carne y su persistencia en ir a Jerusalén, donde le esperaban cadenas y aflicciones. Pero la autoridad es concedida a aquellos que son humildes y sumisos. Jesús solo buscó la aprobación de su Padre, y por esa razón él pudo decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Un centurión romano fue a conocer este principio y Jesús le dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe no es el resultado de un atrevimiento arrogante ni de una exigencia presuntuosa. Es una confiada conformidad con el deseo de Dios. El centurión ejecutaba órdenes, obedeciendo al más poderoso gobierno sobre la tierra en su día. Y él vio en Jesús esa misma sumisión a la autoridad celestial. Y por ello supo que Jesús podía mover fuerzas espirituales solo con la palabra. Buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Vimos en capítulo 5 de Apocalipsis que el Cordero Inmolado, que es el Hijo de Dios, es honrado como el Padre es honrado en capítulo 4. Jesús había dicho en Juan 5:23. Por favor, escucha con cuidado. Jesús dijo que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar a quien sea, igual que a Dios, es idolatría. Por la palabra misma de Cristo, Él está en un lugar de honor igual que el del Padre, proclamándose Dios. Sí, amigo, los que creen en un Cristo quien no es divino, no solamente no honra debidamente al Hijo de Dios, sino tampoco al Padre. Leemos otra vez el versículo. Escúchelo otra vez. Jesús hablando aquí. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Si Jesús no es divino, ¿sería correcto? Claro que no. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que la persona que dice que Jesús no es divino, tampoco está honrando al Padre. Lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con el poder de Cristo para redimir. Este sí es un poder sin igual, que no hallamos en el mundo. Es interesante que Él lo llevó a cabo como un cordero inmolado. Él es el único digno de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono y desatar los 7 sellos. Jesús es el protagonista de la Biblia. Y el cristiano nunca se cansa de estudiar de su persona y obra. Lo vamos a hacer hoy otra vez, confiando en el Espíritu Santo para alumbrarnos. Bueno, el Cordero es digno de abrir el libro a causa de su poder para redimir. Los gobernantes han intentado toda clase de reformas sociales para rehabilitar a los hombres caídos.
grandes esfuerzos y sumas de dinero civilizan, educan y nos hacen sofisticados. Las Naciones Unidas se crearon para que la sociedad del mundo pudiese negociar, comunicarse y resolver sus diferencias. Con todo, los problemas del planeta van de mal en peor, ¿es cierto o no? Por lo tanto, ninguna fuente terrenal puede romper los sellos del libro de Dios. El cielo envió la respuesta a la tierra en forma de hombre y sobre una cruz. Como dijo un compositor, Él destruyó el poder del pecado suprimido y libera al prisionero. Su sangre puede limpiar lo más sucio. Su sangre me avala. Él libera al hombre occidental de sí mismo para servir al Dios viviente. Él rompe las cadenas de la ignorancia pagana y los apetitos infernales y trae al salvaje aborigen y al cazador de cabezas ante el trono de su padre. Él desenmascara la falsedad de las religiones orientales para que sus cautivos asiáticos puedan experimentar la gloria de Dios. La sangre del Cordero por sí sola tiene suficiente poder adquisitivo para volver a comprar una raza de hombres vendida a la esclavitud satánica. El pecador todavía puede venir desde el mundo a la cruz. El religioso todavía puede ser librado de los rituales muertos a la realidad. El seducido por el falso poder de Satanás todavía puede ser rescatado. El corazón hambriento y vacío todavía puede venir para encontrar la plenitud en el Cristo del Apocalipsis. En el versículo 7 de capítulo 5, hemos llegado ahí y dice: Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El Cordero toma el libro del derecho de él que se sentaba sobre el trono. Él es, el Cordero es, la palabra de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Él va a descubrir los eventos de los últimos tiempos. Iremos a ver con el hambre y la sed de justicia, vamos a ir a él. En versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Hombres y querubines se postran delante de él que es digno, honrándole como el Padre es honrado en capítulo 4. Tienen dos cosas en su mano, arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se habla de música y oración. Son dos actividades, sobre todas para la iglesia en la tierra y serán también en el cielo. La iglesia de Laodicea, si nos podemos recordar del estudio que hicimos sobre esta séptima iglesia, se creía autosuficiente. Dijo: Hemos enriquecido. Tenemos que volver a la verdad antigua. En el cielo se aprecia la oración
y no la capacidad humana que atreva a decir hemos enriquecido o hemos hecho cualquier cosa de provecho. Música celestial, ¿cómo será? No lo podemos ni imaginar. Versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hablamos de la redención del Cordero. Será un cántico nuevo sobre del Cordero digno. Toma el libro y abre los sellos. ¿Por qué? Porque conquistó por su muerte en la cruz, redimiendo de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Tomás dijo, mi Señor y mi Dios, como un cordero nos redimió. Una pregunta, ¿qué es la redención? ¿Qué es? La redención es sencillamente comprar. Para librar de la esclavitud, específicamente en la Biblia. Paga el dinero suficiente para librarle. Esto fue redimir o la redención de un esclavo. Y después ponerle en libertad. Eso es lo que significa la redención bíblica. La esclavitud del pecado ha caído sobre cada ser humano. Es esclavo del pecado. Además del pecado, hay una cosa que a veces ignoramos. Que también la sangre de Cristo nos libró de la esclavitud del egoísmo, de nosotros mismos, de servir a nosotros mismos. Es una esclavitud. Luego, además, hay la esclavitud de los demonios que apoyan el egoísmo y que nos empuja, nos esfuerza en esa dirección. Cristo nos libró de todo esto con una obra más potente que jamás se ha visto en cualquier parte del mundo. En la economía del cielo, sola la sangre vale para comprar lo que es más valioso. ¿Qué es lo que es más valioso aquí en la tierra? Es el alma humano, de todo lenguaje, linaje, pueblo y nación. Por eso le adoran, por hacer lo que uno mismo no puede hacer. Este es salvarse. Uno no puede hacer algo para ganar la salvación, la liberación. La gente tiene que creer. Pero para que cree, tiene que oír el mensaje. Y entonces creer por la gracia de Dios por medio de la fe. La salvación es dado por la gracia de Dios. Y uno aproxima a Dios y su gracia por medio de la fe, la confianza en que Él puede y que ha hecho la obra y la puede hacer en Él. Solamente por la palabra de Dios puede uno creer. Y cada persona tiene que oír y creer. Y al decir oír, estoy hablando de algo más de los oídos que tenemos en nuestra cabeza. Estamos hablando de oídos del corazón. La palabra de Dios tiene que penetrarnos y hacer a nuestro corazón encenderse o arderse.
Y es el Evangelio, es el mensaje del Evangelio que arde el corazón humano y le hace saber de las cosas espirituales, las cosas celestiales. Y el corazón humano, si Dios ha obrado en ese corazón, se arde con esas nuevas y se aproxima para creer, para confiar en este mensaje. Uno despierta del corazón y la fe salta de él. Creer es confiar y así uno es salvo. Por la gracia de Dios, por la obra de Dios, por lo que solamente Dios pueda hacer, creyendo y confiando en Él. Esta es la salvación. No vendrá por obras, no vendrá por esfuerzos, no vendrá por poder humano, por lo que uno mismo puede hacer. Nunca, nunca, nunca. Dios tiene que hacer la obra completa. En la cruz Jesús dijo que consumado es. Hizo la obra perfectamente y totalmente. Y no queda más que hacer, más que confiar en esta obra. Tenemos mucho trabajo por delante, obra misionera que hay que hacer en todo el mundo. Consiste en llevar el Evangelio a todos. Dios, al dar vida eterna a los salvos, asegura que el Cordero sea alabado para siempre por medio de ellos. Cada cristiano tiene que anhelar que Cristo sea exaltado. Y lo hace si en verdad es un cristiano. Esta es la motivación mayor del pueblo cristiano. Más que la salvación de la humanidad, queremos que el Cordero sea alabado. Esta es la prioridad número uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. Y el siguiente mandamiento es: amarás a tu prójimo. Así que nosotros vayamos al mundo con la primera motivación de que Cristo sea alabado. Y en segundo lugar, que la gente pueda ser salvada. Que la gente sea salvada, ¿pero para qué? Para adorar al Cordero también, ahora y para siempre. Digno es el Cordero, como dice este capítulo 5. Digno es el Cordero. El Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Asiáticos, africanos, indios, a los salvajes de la jungla. Todos tienen que ser hablado. El mensaje tiene que llegar a todos. Es la responsabilidad de la iglesia, es la comisión de Cristo para la iglesia. Y obedeciéndolo, yo sé de una joven que fue a Hong Kong. Una joven. Mujer, no tenía mucho dinero, no pudo ir en un barco que transporta humanos, así que fue en un barco de negocios.
No tenía que pagar mucho y fue hasta Hong Kong. ¿Para qué? Pues para que los de Hong Kong pudieran también unirse en alabanza, salvarse de sus pecados, de sus vicios. Ella trabajó con los toxicómanos de Hong Kong y Dios la dio un éxito tremendo. Muchos fueron alcanzados con el Evangelio y recibieron a Cristo. Por una joven que se atrevió a subir en un barco de comercio, de mercancía, para poder llegar a Hong Kong. Al llegar, poco dinero restaba. Pero ahí vivió confiando en el Señor, porque la prioridad del cristiano es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hace muchos años he oído a un chico de 19 años que gastó el dinero que tenía para comprar un billete de avión para ir a una tribu nunca alcanzada con el Evangelio en Sudamérica. Qué tremenda fue la historia de cómo Dios abrió la puerta a esa tribu salvaje y cómo pudo aprender su lenguaje y sus hábitos, su cultura, y así alcanzarles con el Evangelio. Y no sé cómo sigue la obra ahora, pero llegó a tener mucho éxito. Y oí de cómo se mejoró ese tribu, también económicamente, físicamente. Pero lo más importante es que pudo alcanzarles con el Evangelio para que algunos ya seguramente han muerto y han ido al cielo, los que estaban condenados por su paganismo, han creído en Cristo. ¿Y tú? Amigo mío, ¿estás pensando solamente en ti mismo? Si tú eres un cristiano, ¿has oído la gran comisión que habló Cristo? Id a todo el mundo y predicad el Evangelio. Este es nuestro deber. Y no, el egoísmo, tenemos que arrepentir del egoísmo y no pasar el tiempo en la tierra viviendo para nosotros mismos. Mira cómo se atrevieron, cómo esas personas atrevieron ir sin muchos recursos, porque vieron la prioridad de ir a todo el mundo y lo hicieron posible y Dios les apoyó a pesar de que no tenían muchos recursos. Lo desgraciado es que los que tienen recursos muchas veces no se preocupan en la gran comisión, solamente en satisfacer a su carne. Vamos al versículo 10 ahora. Y nos has hecho para nuestro Dios. Y quiero concentrar por un buen tiempo en este versículo 10. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús dijo, los mansos heredarán a la tierra. Ahora están siendo entrenados, mientras que vivamos aquí en este planeta, pasamos por pruebas y luchas y muchas veces no sabemos por qué. Y ahora voy a revelar una de las razones. Estamos siendo entrenados de Dios para poder en el futuro reinar como reyes y sacerdotes. Creo que fue Pablo que dijo a Timoteo, si sufrimos con él, reinaremos con él. El sufrimiento produce la mansedumbre que es necesario para reinar debidamente en la tierra. Según Cristo, los mansos heredarán a la tierra.
ya lo había dicho en capítulo 1, versículo 6, el apóstol Juan. Dijo que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El cristianismo es una nación de sacerdotes en la cual podemos ir directamente a Dios por medio de Cristo. No tenemos otro mediador entre los hombres y Dios. Cristo nos ha hecho capaz, purificándonos, santificándonos, para que podamos entrar en la presencia de su Padre. Directamente. Bueno, Él es por el medio. Él es quien nos hizo dignos. Y cuando llegamos al trono de Dios, vamos en el nombre de Cristo. La única forma. No tenemos otro mediador entre Dios y hombre. Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro 2:9. Escucha. Mas vosotros, su lector, sus lectores, mas vosotros sois linaje escogido. Escucha las siguientes dos palabras. Real sacerdocio. Está en 1 de Pedro 2:9, si lo quiere buscar. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Con un propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entramos en el propósito de Dios, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Para eso estamos. Entramos, seguimos en sus pisadas. Él marcó el camino. Cada creyente es, como Él es, sacerdote. Cada creyente. La Biblia lo enseña. Pero no de la tribu, ni el orden del Antiguo Testamento que es levítico. El sacerdocio levítico. No es. Porque Cristo nos abrió un acceso para saber cada quien la parte que va a tomar en este sacerdocio. Es decir, Dios va a darnos un propósito en este oficio de sacerdote. Todos tenemos este acceso al trono y todos podemos tener una relación con Dios. Y Él dirige directamente a cada creyente en los caminos de Dios. El escritor de Hebreos tenía un claro entendimiento sobre el autor de la Biblia, de modo que él mismo no presentó su propio nombre al escribir su libro de Hebreos. No conocemos quién lo escribió, porque el autor le fue más importante que reconozcamos que el Espíritu Santo le había inspirado. Como él vio lo mismo en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa sabía? Sabía que todo el Antiguo Testamento fue la obra del Espíritu Santo y no de los hombres. Así es que él reconoció al Espíritu Santo al comentar sobre el Antiguo Testamento. Y no menciona Isaías, Jeremías, Ezequiel, David. Fíjate en capítulo 3, versículo 7 de Hebreos. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo. Está citando el Antiguo Testamento
Y no menciona el profeta que lo dijo, sino Dios quien le inspiró. Y nosotros debemos leer la Escritura de la misma forma, como obra del Espíritu Santo, el ser humano que fue el siervo que tuvo la obra de escribirlo con pluma y tinta, no es tan importante. Es como un secretario, ¿verdad? Un secretario, cuando recibes una carta en el correo, tú lo abres y es una carta oficial. Ahí presenta la carta y la razón por qué fue escrito, y tú llegas ahí abajo en la página y hay unas iniciales ahí abajo de todo. Las iniciales allí son, representa la secretaria que pone así sus iniciales para saber que ella hizo la obra de escribirlo con la teclada. Pero la carta no viene de ella, la idea no viene de ella, ella solamente pone en papel, imprimiéndolo, lo que su jefe había dicho. Es el mensaje del jefe, no de la secretaria. La Biblia fue escrito así. El autor, el jefe, es el Espíritu Santo que inspiró a hombres santos para que sean secretarios. La palabra no es de ellos, es del Espíritu Santo. Y el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos, lo reconoció, y por eso en capítulo 3:7, si lo puedes abrir para que lo vea, él dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Otra vez, capítulo 9, versículo 8 de Hebreos. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero lo que quiero que reconozca es que él reconoce que el escritor, o sea, el autor, es el Espíritu Santo y no un hombre, grande que sea, profeta que sea. La palabra es del Espíritu Santo. En capítulo 10, versículo 15 de Hebreos, él escribe y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, y va citando otra porción de la Escritura, reconociendo que el autor es el Espíritu Santo, y él quiere también que en su carta la gente no fija en el ser humano que lo escribió, sino en el autor que le inspiró. La palabra es del Espíritu Santo y no del hombre. Pienso que en capítulo 7, y ahora vamos a entrar en un estudio en capítulo 7 de Hebreos, porque estamos hablando de reales sacerdocios o sacerdotes en versículo 10 de capítulo 5 de Apocalipsis. Por eso siento que debemos estudiar lo que es esto en la Biblia. ¿Cómo es que la Biblia enseña sobre nuestra posición en la iglesia, en que cada miembro no estamos bajo sacerdotes, sino somos sacerdotes? Cada creyente es su propio sacerdote. Y en capítulo 7 vamos a estudiarlo. El Espíritu Santo establece la Escritura.
no solamente con la más alta autoridad, sino también como la única autoridad para la doctrina cristiana. Lo vamos a ver en este capítulo, que el escritor, al darnos una enseñanza aquí, se basa en la escritura del Antiguo Testamento y no aparta de la escritura. No solamente lo reconoce como la alta autoridad, sino como la única autoridad para la doctrina cristiana. Ojalá que podamos verlo mientras que vayamos estudiando. Con la unción e inspiración del Espíritu de Dios, el escritor desarrolla un amplio campo de la verdad neotestamentaria sobre el orden de Melquisedec, extraído de un total de 4 versículos del Antiguo Testamento, nada más. Es Génesis 14, versículo 18, 19, 20 y Salmo 110, 4. 4 versículos. Enseñando por medio del Espíritu Santo, Él edifica sobre este fundamento. No solamente sobre lo que dicen estos versículos, sino sobre lo que no dicen. Curioso, ¿no? Él ve que algunas cosas no se dice aquí. Y este tiene significado. Lo que no dice tiene significado igual que lo que dice. Intentaremos entrar en un estudio que para mí es de mucha intriga. Un hermoso ejemplo de una gran revelación en la cual el Espíritu abre los ojos del corazón para dar un entendimiento espiritual. Sobre el tema de capítulo 7, dice el escritor anteriormente, en capítulo 5, versículo 11, había dicho, de esto tenemos mucho que decir sobre el tema del capítulo 7. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bien, si podemos captarlo, esto va a ser un alimento espiritual muy sólido. Esto no es leche lo que vamos a estudiar aquí. Esto es carne, sólido. Así que vamos a orar, vamos a esperar en Dios para poder entender las cosas tan profundas que el escritor nos enseña en capítulo 7 de Hebreos. Este sacerdocio tiene su principio en el libro de Génesis, mucho tiempo antes que el sacerdocio de Leví. Este apareció muchos años después. Hay un sacerdocio en el libro de Génesis. Al escritor de Hebreos le fue dado una revelación que debemos estudiar cuidadosamente, porque es el sacerdocio que existe ahora en el Nuevo Testamento y es un sacerdocio eterno. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre, es decir, del sacerdote, el rey de Salem, significa primeramente rey de justicia. Es lo que significa el nombre Melquisedec. Y como es rey en la ciudad de Salem, es también rey de Salem. Esta es la traducción de Salem. Esto es rey de paz.
rey de Salem, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tienen principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante, por favor, note esa palabra, semejante, al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. Esto es lo que vamos a estudiar. Es una profundidad, pero también se aclara. Muy bien, si estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Parece que cada palabra en estos tres versículos tiene significancia. Primeramente, introduce el nombre de la persona que presenta. ¿Quién? Melquisedec. Siguiendo con el título de sus oficios, que son sus oficios, es rey y sacerdote. Menciona su encuentro con Abraham, insertándolo dentro de la crónica del libro de Génesis. Abraham apenas había vuelto de rescatar a su sobrino Lot y a su familia de la mano de cuatro reyes que los habían llevado cautivos. Inmediatamente después de que Abraham aceptara el pan y el vino de Melquisedec, rehusó la oferta del rey de Sodoma. Vamos a ver otra vez que el rey de Salem, Melquisedec, dio pan y vino a Abraham. Yo creo lo vamos a ver en el siguiente versículo. Este de que él le dio pan y vino nos significa algo. ¿Qué es lo que tomamos cuando tomamos la Santa Cena? La misma cosa, pan y vino. Así es que se está dándonos aquí un ejemplo de lo que vamos a hacer en el futuro. Y este ejemplo es muy significativo. Que todos los que participan del pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, rehúsan lo que el mundo ofrece, lo que el rey de Sodoma ofreció a Abraham. Lo rechazó, pero aceptó el pan y el vino de Melquisedec. Tenemos que reconocer que no estamos en una leyenda aquí. Es una historia verídica, escrita por el Espíritu Santo con personajes con caracteres reales. Ahora el autor divino dirige al escritor los detalles que él mismo había puesto en el relato muchos siglos antes. Melquisedec es un nombre único en la Biblia y llamó la atención del escritor hebreo. Él sabía que el nombre significaba rey de justicia. En el capítulo 1, versículo 8, él citó el Salmo 45, versículo 6. Salmo 45, 6. Un salmo mesiánico, el cual presenta a Cristo como Dios. Y dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Inmediatamente, el escritor ve en Melquisedec a un tipo de Cristo, quien es el rey de justicia. La ciudad de Salem, en el libro de Génesis, fue nombrado después como Jerusalén. Generaciones más tarde fue habitada por los jebuseos y llamada Jebús. Una de las primeras conquistas del rey David fue tomar esa ciudad porque él entendió en su espíritu
por revelación su importancia en los propósitos de Dios. Salem significa paz. De allí el título de Melquisedec, rey de paz, rey de Salem. Otro tipo de Cristo, porque desde Jerusalén, un día Jesús reinará en un reino de paz. En Jesucristo Dios ofrece al hombre la reconciliación y la paz con él, manteniendo al mismo tiempo su perfecta justicia. En la cruz, según Salmo 85, versículo 10, estoy diciendo Salmo 85, versículo 10, y lo estoy diciendo para que lo apunte. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La justicia que demanda perfecta obediencia, la paz que es paz con Dios, se juntan, se besan, se ponen de acuerdo, porque con injusticia no pudimos tener paz con Dios. Cristo hizo una obra de justicia en lo cual podemos tener paz con Dios. Melquisedec fue el rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo, manifestando en su persona el sacerdote rey que vendría. Fue un tipo de Cristo, antetipo de Cristo. Con solo 3 versículos, el Espíritu Santo introduce a este hombre en la Escritura como un tipo del Hijo de Dios. Sin embargo, nota algo importante en la palabra semejante del versículo 3. Hecho semejante al Hijo de Dios. No debemos confundirnos ni desarrollar una opinión de que es una cristofanía. Cristofanía, que es una cristofanía. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Melquisedec no es. Es hecho semejante al Hijo de Dios. Es un tipo del Hijo de Dios. Considerad pues cuán grande era esto, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. ¿Sabe qué estoy pensando? Que debemos ir a Génesis para ver y leer lo que dice allí mismo, originalmente, qué dijo en cuanto de este Melquisedec en los 3 versículos que tenemos en Génesis. A ver qué capítulo es 14, creo yo. Capítulo, ya lo he dicho, pero se me olvidó. Vamos a ver capítulo 14, a ver si lo hallamos allí. Sí, 14, y vamos a leer, empezando en versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió, está hablando de Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem, ¿ves?, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le da a Abraham pan y vino, seguramente representando de antemano el sacrificio de Cristo, que su cuerpo es el pan, su sangre es el vino. Eso es todo lo que le da a Melquisedec. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo,
creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que había ganado en esa batalla. Bueno, ahí tenemos que terminar y seguir con el estudio de Melquisedec, aprender muchas cosas de él. Quiero que se quede con esa idea en el momento. Lo que hemos visto del pan y del vino. Y Abraham, poco después, rechaza lo que le ofrece el rey de Sodoma, que representa un rey del mundo. Rechaza la oferta del mundo para recibir el pan y vino del sacerdote de Dios. Que guarde esto en tu cabeza. Y piensa en eso, medita sobre esta cosa y aplícalo a nuestras vidas como cristianos. De vivir así, recibiendo de Dios, siendo bendecidos por Él, más que lo que el mundo nos pudiera ofrecer. Que Dios te bendiga mientras que meditas sobre estas cosas tan preciosas y buenas para el cristiano. Hasta la próxima vez.